Bueno, en esta noche traigo un tema muy especial. Cuando el pastor me llamó para participar de esta fiesta espiritual, le pregunté al Señor en oración: Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Y oré, lloré mucho. Una semana antes no sabía lo que iba a predicar. Y en esa semana el Señor me dio un mensaje para ustedes. Así que yo quiero compartirlos con ustedes. El tema de hoy se titula Escogidos por Dios, ¿para qué? Para un propósito. ¿Cuántos creen aquí que hemos sido escogidos por Dios para un propósito? Amén. Muy bien, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y se lo voy a poner en la pantalla para aquellos que no tengan Biblia. Dice así la palabra de Dios: Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, ¿nosotros qué somos? Linaje ¿qué? Escogidos por Dios. ¿Sí? La sierva del Señor respecto a esto dice así: qué compasión, qué amor sin par nos ha manifestado Dios a nosotros, perdidos pecadores, al unirnos a Él para que seamos su tesoro especial. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Debíamos, dice ella, alabar a Dios por la bendita esperanza que nos ofrece en el gran plan de redención. Debíamos alabarle por la herencia celestial y por sus ricas promesas. Deberíamos alabarle porque Jesús vive para interceder por nosotros. Amén. Qué privilegio, ¿verdad? De ser parte de este pueblo escogido por Dios. De formar parte de este remanente que se está preparando para dar la última amonestación a este mundo. Es un privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Amén. Así que, hermanos, vamos a Isaías capítulo 49. Vamos a ir con sus Biblias. Isaías capítulo 49. Miren lo que dice el Señor ahí. Isaías 49:7. La palabra de Dios dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo Israel, el cual te escogió. Hermanos, ¿quién nos escogió a nosotros? ¿El Santo de qué? De Israel. Así que, hermanos, es un privilegio haber sido escogido por Dios. Así que, hermanos, tenemos que representar a Cristo. Somos representantes suyos aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Así que, hermanos, la sierva, Juan capítulo 15, versículo 16, también dice algo muy importante. Mire lo que dice. Juan capítulo 15, versículo 16. Mire quién nos escogió. Dice Jesús, Él lo ratifica. De cierto os digo. Perdón, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para siempre, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Así que, hermanos, dice claramente Jesús que nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Porque cada uno tiene una parte que hacer en esta batalla espiritual. Para algo Dios nos llamó, hermanos. No importa que sea joven, niño, anciano, no importa, hermanos. Si Dios nos llamó es por algo. Porque sabe que Dios puede hacer grandes cosas si nosotros nos ponemos en las manos de Él. La sierva del Señor dice algo importante. El Señor vio nuestra condición caída. Vio nuestra necesidad de gracia. Y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. La gracia significa un favor para alguien que no lo merece. Para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores, en vez de rechazarnos, apartándonos de la misericordia y del amor de Dios,
hace que la práctica del amor de Dios sea para nosotros una necesidad positiva a fin de que seamos salvos. Dios nos pudo haber rechazado, hermanos, pero por misericordia Él nos escogió. Porque Él sabe, hermanos, que tú y yo podemos hacer algo en la obra del Señor. Que podemos ayudar en esta batalla espiritual que estamos enfrentando últimamente. Ella sigue diciendo: por medio de Cristo poseemos todas las cosas. Amén. Sin Cristo no tendríamos más que pobreza, miseria y desesperanza. Es por Cristo, hermanos, que tenemos este mensaje. Es por Cristo que tenemos esperanza de vida eterna. Sin Cristo no tendríamos nada. Dice la Sierra del Señor que tendríamos pobreza, miseria y desesperanza. Eso estuviéramos sin Cristo, hermanos. Y la pregunta es: ¿responderemos a este amor que Dios ha derramado sobre nosotros? ¿Cuántos queremos responder a ese amor? El ser hijos de Dios es poseer todas las cosas. ¿Qué más puedes desear? Si el cristiano no está contento con una herencia tal, nada puede darle contentamiento. Hermanos, claramente aquí que cuando tenemos a Cristo, poseemos todas las cosas. En Cristo, hermanos, está todo, todo, todo. Nuestra felicidad, todo, hermanos. Sin Cristo no tenemos nada, hermanos. Así que a Él debemos darle gloria y honra en esta noche. Vamos al libro de Salmos, capítulo 115. Salmos, el capítulo 115. Y mira a quién se le debe dar la gloria y la honra solamente. Salmos, capítulo 115. Versículo 1. La palabra de Dios dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Así que, hermanos, todo lo que este ministerio ha hecho hasta el día de hoy es para darle gloria y honra a Dios. No a nosotros. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Así que, hermanos, que la gloria y la honra de todo lo que hagamos sea para Dios. Dice la sierva del Señor: tal fue el espíritu que saturaba el canto de la liberación de Israel, y es el espíritu que debe morar en el corazón de los que aman y temen a Dios. Al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios, y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, deberían ser objeto de constante gratitud. Así que, hermanos, vuelvo a repetir, si en esta noche tenemos que darle gloria y honra a alguien, que sea el nombre de Cristo Jesús. Porque gracias a Él, hermanos, estamos aquí. Gracias a Él tenemos esperanza de vida eterna. Vamos al capítulo de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Vamos todos ahí. Y mire lo que dice Pablo. Mire que Pablo dice claramente aquí de quién él recibió este mensaje. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, hermanos, de Cristo Jesús. Así que, hermanos, este mensaje, ¿quién lo recibimos? De Cristo Jesús. ¿Sí? Y a Él se le debe la gloria y la honra. En el Obreros Evangélicos, la página 167, dice la sierva del Señor: ningún discurso debe predicarse jamás sin presentar a Cristo y a Él crucificado como el fundamento del evangelio. Así que, hermanos, en esta noche al que tenemos que presentar es a Cristo Jesús. Que nosotros
no aparezcamos, sino que aparezca Cristo. Para que todo el mundo venga y alabe el nombre de Dios. Ella también sigue diciendo: ojalá pudiese yo disponer de un lenguaje suficientemente fuerte para producir la impresión que quisiera hacer sobre mis colaboradores en el Evangelio. Hermanos míos, estáis manejando las palabras de vida, estáis tratando con mentes capaces del más elevado desarrollo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo que va a volver, debe enternecer, alegrar y llenar de tal manera la mente del predicador, que sea capaz de presentar estas verdades a la gente con más, con amor y profundo fervor. Ese debe ser nuestro mensaje: levantar a Cristo. Y ella sigue diciendo: entonces, el predicador, ¿qué pasará, hermanos? Se perderá de vista y Jesús quedará manifiesto. Ensalzad a Jesús, los que enseñáis a las gentes. Ensalzarlo en la predicación, en el canto y en la oración. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y yo creo que esta noche estamos alabando el nombre de Dios. A través de los cantos, a través de los testimonios, a través de la predicación, le estamos dando gloria y honra a Dios. A Él le demos todo, hermanos. Ella dice aquí: decid todas vuestras facultades a conducir, perdón, dedicad todas vuestras facultades a conducir las almas confusas, extraviadas y perdidas, al Cordero de Dios. Ensalzad al Salvador resucitado y decid a cuantos escuchen: venid a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón, el tema de todo canto. Amén. Y ella dice lo siguiente: derrámese en toda su súplica. No pongáis nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Enaltecer la palabra de vida, presentando a Jesús como la esperanza del penitente y la fortaleza de cada creyente. Revelad el camino de paz al afligido y abatido, y manifestad la gracia y perfección del Salvador. Así que, hermanos, yo pienso que todo lo que se hace en este ministerio, de verdad presente, la radio, la televisión, yo creo que todo hace para darle gloria y honra a Dios. Por eso están muchas personas aquí. Por eso muchas personas han venido a los pies de Jesús. Porque este ministerio, gracias a Dios, hasta el día de hoy, le ha dado siempre la gloria y la honra a Dios. Ahora la pregunta es, dice aquí, una cita más, perdón: Cristo colgado de la cruz era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Este es nuestro mensaje, hermano: Cristo colgado de la cruz. Ahora, hermanos, ya que ya sabemos quién nos llamó y a quién debemos darle la gloria y la honra, la pregunta es: ¿para qué nos escogió Dios? ¿Usted sabe para qué les escogió Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué Dios me trajo aquí? Vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Vamos aquí, el Señor Jesús dice algo muy importante. Hechos, capítulo 13, versículo 47. Y así dice la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto decimos amén? Para eso Dios nos ha llamado, para hacer luz hasta lo más último de la tierra. La sierva del Señor dice, en un sentido muy especial: los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de ¿qué, hermanos? De luz. Para eso fuimos llamados, hermanos. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece.
La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del cual, hermano, del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Para eso fuimos llamados, hermanos, para predicar el Evangelio eterno, para predicar el mensaje de los tres ángeles. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en qué, hermanos, en proclamarlas. Para eso fuimos llamados, para eso Dios le ha dado dones a este ministerio. Le ha dado el don de la radio, de la televisión, para que proclame al mundo estas verdades. También ella dice: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado a la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Consejo para la Iglesia, página 128. Para eso, hermanos, fuimos llamados, para dar la última amonestación a este mundo. Tenemos un mensaje que dar, proclamar los mensajes de los tres ángeles. Y ella sigue diciendo: lo que profesamos es muy exaltado. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Tenemos un mensaje muy exaltado, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Como adventistas observadores del sábado, profesamos obedecer todos los mandamientos de Dios y esperar la venida de nuestro Redentor. Un solemnísimo mensaje de amonestación ha sido confiado a los pocos fieles de Dios. Para eso Dios nos ha sacado de la cantera del mundo. Nos ha sacado de cierta organización para poder proclamar estos mensajes. Porque quizás allá adentro nos callaban, nos sentaban muchas veces. Pero ahora que tenemos libertad para proclamarlo, hagámoslo, hermanos. Porque tenemos una solemne responsabilidad. Ella sigue diciendo: debemos demostrar por nuestras palabras y obras que reconocemos la gran responsabilidad que se nos ha impuesto. Nuestra luz debe resplandecer tan claramente que los demás puedan ver que glorificamos al Padre en nuestra vida diaria, que estamos en relación con el cielo y somos coheredero con Cristo Jesús, para que cuando Él aparezca con poder y gran gloria, seamos como Él. Ese es el propósito, hermanos, de llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús, de tener el carácter de Cristo Jesús. Porque claramente dice el libro de Mateo que este evangelio será predicado, ¿por qué, hermanos? Por testimonio. La gente está cansada de oír palabras nomás. La gente quiere ver una vida transformada. Una persona que muestre el carácter de Cristo Jesús. Los mensajes primero y segundo se dieron en 1843 y 1844. Ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes aún deben ser, ¿qué, hermanos? Proclamados. Es tan esencial ahora que, como siempre, que se repetirán para aquellos que buscan la verdad. Por medio de la pluma y la voz, debemos pronunciar al mundo el anuncio, mostrar su orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Aunque se dieron en el pasado, pero tenemos que volverlos a proclamar, hermanos. Para aquellas personas que buscan la verdad. Para aquellas personas que no saben en qué creemos, cuál es nuestro mensaje, debemos volverlo a predicar. Ella lo dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 104-105. Ella sigue diciendo: Dios ha esperado largo tiempo y todavía está esperando que los seres que son suyos por creación y redención
escuchen su voz y le obedezcan como hijos amantes y dóciles que desean estar cerca de Él, que la luz de su semblante los ilumine. Debemos llevar al mundo el mensaje del tercer ángel, amonestando a los hombres que no adoren a la bestia ni a su imagen, invitándolos a tomar una ubicación entre los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios no nos ha revelado cuándo terminará este mensaje o cuándo concluirá el tiempo de gracia. Nuestro deber consiste en qué, hermanos, en velar, trabajar y esperar, y trabajar continuamente por las almas de los hombres que están a punto de perecer. Para eso Dios nos ha llamado, hermanos, para llevar este mensaje. Hermanos, claramente aquí la sierva del Señor dice que Dios no nos ha revelado todavía cuándo terminará este mensaje. Lo que debemos es trabajar, velar y esperar. Hay una gran obra que debe hacerse en nuestros días. Y no estamos en condiciones de captar la mitad de lo que Dios desea realizar en favor de su pueblo. Ni la mitad aún no captamos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hablamos acerca del mensaje del primer ángel y también del segundo, y hasta pretendemos creer que entendemos algo referente al mensaje del tercer ángel. Sin embargo, no tendríamos que conformarnos con lo que sabemos. Nuestras peticiones mezcladas con fe y contrición deberían ascender a Dios para que nos permita comprender los misterios que Él está deseoso de dar a conocer a sus santos. Necesitaríamos entender que a menos que seamos enseñados por el Espíritu Santo, nunca podremos comprender bien la Biblia, un libro sellado hasta para los eruditos que son sabios según su propia opinión. Hermanos, no debemos contentarnos con solamente saber ciertas cosas. La palabra de Dios es como un tesoro escondido, que entre usted más excava, más encuentra. Así que, hermanos, el Señor está deseoso, dice, a enseñarnos. Pero, hermanos, hay que seguir escudriñando la palabra de Dios, cada día con oración. Pedir al Señor que nos muestre cuál es el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso revivamiento, sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra, actos para su servicio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonra a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de lluvia tardía. Pues vendrá la lluvia tardía, y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo de refrigerio y la presencia del Señor. Idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve, hermanos? Debemos prepararnos para poder recibir esa lluvia tardía. Dejar todo pecado, como el pastor Lopera decía en antes de mañana, que me llamó mucho la atención su mensaje. Me llegó mucho. Porque mientras estemos sucios, teniendo cosas que no le agradan al Señor, el Espíritu Santo no va a llegar a nosotros. Así que, hermanos, limpiémonos para que Dios pueda derramar todo su Espíritu en nosotros y poder salir por esas puertas y proclamar a un mundo que Cristo viene pronto. La pregunta es: ¿qué pasará si no somos fieles al llamado de Dios como iglesia? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué pasará, hermanos, si no somos fieles para el propósito que Dios nos llamó? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías,
capítulo 7, versículo 23, perdón. Y dice la palabra de Dios: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros, ¿por qué, hermanos? Por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el consejo de Dios, que escuchemos siempre, ¿qué, hermanos? Su voz. ¿Para qué, hermanos? Para ser a vosotros por Dios, y vosotros me seréis, ¿qué? Por pueblo. Que siempre estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. La sierva del Señor dice lo siguiente: Cristo tiene una iglesia en cada época. ¿Cuánto lo creemos? Cristo ha tenido una iglesia en todas las épocas del cristianismo. La obediencia a los mandamientos de Dios nos da el derecho a los privilegios de su iglesia. No porque pertenezcamos a una conferencia somos la iglesia de Dios. No, hermanos. La obediencia a los mandamientos de Dios nos da, ¿qué? Derechos a ser su iglesia. Si cumplimos con las condiciones que Dios ha dado, aseguramos nuestra elección para la salvación. Una perfecta obediencia a sus mandamientos es la evidencia de que amamos a Dios. Esa es la evidencia, hermanos, que podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que podamos obedecer todo lo que Dios nos diga, sin estar criticando ni nada. Obedecer. Vamos al libro de Jeremías, ahí mismo, capítulo 18, versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 18, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice así: en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré, del bien que había determinado hacerles. Hermanos, si nosotros nos alejamos, si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, el Señor se va a arrepentir del bien que nos quería hacer. Porque las promesas de Dios y la sierva del Señor son, ¿qué? Condicionales. Como iglesia, hermanos, nunca nos olvidemos de escuchar la voz de Dios y darle la gloria solamente a Dios. La sierva del Señor dice lo siguiente: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Claramente dice la sierva del Señor que cuando una iglesia demuestra que es infiel en la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado haya sido su llamado, Dios los deja y llama a otros a que sí hagan lo que Él dice que haga. Así que, hermano, no nos olvidemos de ser fiel a Dios, que nunca nos podamos desviar del camino del Señor. Pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Hermanos, ¿creemos eso como iglesia? Yo pienso que no. Yo pienso que usted sabe para qué Dios lo llamó. Que seamos siempre, hermanos, fieles al Señor. A pesar de lo que venga, hermanos. Porque va a venir críticas, va a venir persecución. Como el pastor antes contaba, hasta amenazas van a venir. Pero, hermanos, si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén.
Ella sigue diciendo lo que le decían antes. Todas las promesas de Dios son, ¿qué, hermanos? Condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Dios no nos va a bendecir, hermanos, si caminamos en desobediencia, en contra de sus mandamientos. Y yo doy gloria a Dios porque esta iglesia hasta el día de hoy se ha caminado como el Señor quiere. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Y mire lo que pasó aquí. Vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Ese es el consejo que Dios nos da esta noche. Que si nosotros buscamos a Dios, le vamos a encontrar. Pero si lo dejamos como iglesia, Él también nos va a dejar. Que no olvidemos ese consejo, hermanos. Que no pasemos por alto esta palabra de Jehová. En 2 Crónicas, también el rey David le dijo algo. Ah, perdón. Yo me equivoqué. Perdón. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. La palabra de Dios dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y la sierva del Señor dice: la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por él para hacer una obra especial. Y si ella es leal a él, obediente a todos sus mandamientos, allí habitará la excelencia de la gracia divina. Fiel a su lealtad, si honra al Señor Dios de Israel, no hay poder que pueda oponerse a ella. Hermanos, somos fieles, no hay nadie que pueda oponerse a la iglesia del Señor. Aunque venga amenazas, aunque venga lo que venga, si el Señor está con nosotros, no hay nada que temer, hermanos. Ella también dice: nuestro estandarte que está, hermanos, ha estado muy, ¿qué? Muy bajo. Nuestras doctrinas han sido quitadas. Nuestras expectativas han sido muy limitadas. Debemos colocar nuestras metas más elevadas de lo que han estado en el pasado, ya que es posible para nosotros ser llenos con toda plenitud de Dios, tener a Cristo morando en nuestros corazones por la fe. Hermano, nuestro estandarte ha estado muy bajo. Nuestras doctrinas han sido muchas veces pisoteadas. Pero llegó la hora, hermano, en levantar nuestro estandarte más alto. En levantar los mandamientos de Dios cada vez más alto. Porque para eso fuimos llamados, hermanos. Para ser reparadores de portillos. Para volver a las sendas antiguas. Ojalá estemos dispuestos a tornarnos peregrinos y advenedizos aquí en la tierra. Para que podamos alcanzar una patria mejor, a saber, la celestial. El camino de la cruz es hacia adelante y hacia arriba. Mientras avanzáis buscando las cosas de arriba, dejaréis necesariamente a la distancia las cosas que pertenecen a este mundo. Hermanos, ¿cuál es nuestro camino? Hacia adelante y hacia arriba. Sin temer nada, porque los ángeles de Dios estarán con nosotros. El Señor desea que este mismo día alcancemos un nivel más elevado que el que hemos logrado alguna vez en el pasado. Día a día debemos avanzar hacia lo alto, siempre hacia arriba.
hasta que pueda decirse de nosotros como pueblo, estáis completos en Él. Eso es lo que debemos desear y querer alcanzar, hermanos. Un pueblo que esté completo en Cristo Jesús. Nuestro santo y seña, dice la sierva del Señor, debe ser adelante, siempre adelante. Los ángeles de Dios irán delante de nosotros para preparar el camino. Nuestra preocupación por las religiones lejanas no podrá nunca abandonarse hasta que toda la tierra haya sido iluminada con la gloria del Señor. ¿Cuánto queremos esta promesa? Amén. Nuestro santo y seña, ¿qué debe ser, hermanos? Adelante, siempre adelante. Porque los ángeles de Dios nos acompañarán y ellos abrirán el camino. No hay nada que temer, hermanos. Porque los ángeles de Dios siempre van a estar con nosotros y somos fieles a Dios. Su Espíritu Santo va a morar en nosotros para enseñarnos y poder amonestar a un mundo que Cristo viene pronto. Y ya para terminar, yo quiero que vayamos a 2 de Pedro. Capítulo 10. 2 de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amén. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Escuchando siempre la voz de Dios, no vamos a tropezar, hermanos. Escuchando siempre, hermanos, dejándonos siempre dirigir por el Señor, no vamos a tropezar. El Señor nos llevará hasta cuando estemos en la tierra, en la Canaán celestial. Así que, hermanos, yo quería compartir también mi testimonio, ya que muchos dieron su testimonio. Yo cuando conocí este ministerio estaba en Ecuador todavía. Yo tengo un año aquí, recién llegado a este país. Y estábamos en Ecuador con mi esposa. Estamos llegando de la capital a mi casa. Y estábamos, en ese tiempo todavía no éramos muy bien de la verdad presente, que se diga. Y veníamos en el carro. Le dije a mi esposa, pon algo para oír un mensaje. Y ella abrió YouTube y apareció el tema No a la apostasía del pastor Orlando. Me llamó mucho la atención, No a la apostasía. Y lo comencé a oír, de ahí para acá, soy un fiel seguidor de este ministerio. Y nunca imaginé estar aquí con ustedes. Nunca me han llegado a este país y poder estar aquí con ustedes. Pues siempre le dije al Señor, si tú me traes para acá, es para un trabajo para ti. Yo no vine a buscar dinero a este país. Yo vine a servir al Señor. Así que, hermanos, seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios, que es lo más hermoso que puede haber. Yo lo he experimentado en mi vida. Que cuando uno es fiel al Señor, nada le va a faltar.